Todos los conciertos de Lima Triunfante son a beneficio del programa social Música para Transformar Vidas. Gracias a este programa, niños de escasos recursos económicos, con talento, pero en situación de riesgo, que viven rodeados de historia, pero en extrema pobreza, tienen acceso a una enseñanza musical excelente, como también complementariamente de matemáticas, comprensión de lectura y formación ciudadana. El concierto que ofreceremos el día 4 de junio en el Auditorio Santa Úrsula, Beethoven por 3, es también a beneficio de Música para Transformar Vidas. No dejen de asistir. Con su concurrencia, ustedes apoyan este programa social importante. Tenemos este día a 3 estupendos solistas: Antonio Formaro, piano, Argentina; Hugo Arias, violín, Perú; y José Quesada Márquez, violonchelo, también Perú. El programa, íntegramente dedicado a Beethoven, es la obertura Egmont, el triple concierto, que se ejecuta muy poco en nuestro medio, y la fantástica fantasía para piano, coro y orquesta, que es casi una especie de ejercicio previo, notable por supuesto, para la novena sinfonía. No falten y apoyen así a Música para Transformar Vidas. El jueves 4 se realizará el 13º Festival Internacional de Música Antigua con representantes de México, España y el Perú. Inauguración el sábado a las 7:30 de la noche en la Biblioteca Nacional con la Orquesta del Festival y el Coro Nacional de Niños bajo la dirección del maestro Aurelio Tello. El domingo 31 a las 7:30 de la noche en el mismo lugar, el Conjunto de Música Antigua de la Universidad Católica y el Ensamble Arts Hispania de España, que dedicarán el programa al compositor español José de Torres y Martínez Bravo. El lunes 1, en la Galería del Himna de Miraflores, se presentará a las 7:30 de la noche nuevamente el concierto dirigido por el maestro Tello. El martes 2, concierto de los talleres y solistas juveniles de música antigua. El miércoles 3, el concierto de clausura por el coro de madrigalistas de la Universidad Católica, dirigido por Antonio Paz, y el conjunto de música antigua del Conservatorio Nacional de Música, dirigido por Sergio Portilla. El jueves 4 a las 2:30 de la tarde, en el Auditorio de Derecho de la Universidad, se realizará el concierto didáctico a cargo de Arion Consort, con el que finalizará la programación del festival. Ahora tenemos publicaciones recibidas: La tiranía del Inca, El Inca Garcilaso y la escritura política en el Perú colonial 1568-1671. Con este libro, Richard Parra ganó el Copé de Oro de la cuarta Bienal de Ensayo convocada por Petro Perú. Según Luis Millones, conjuga temas de historia, antropología, literatura, crítica literaria y una propuesta nacional asentada
en su pasado indígena y abre la necesidad de volver a pensar en Garcilaso más allá de su condición de cronista mestizo. Domus Moisés Azaña Ortega ha publicado este libro que, según Hildebrando Pérez, nos devuelve las imágenes más entrañables del núcleo familiar, las batallas y utopías que pueblan una casa común que sobreviven al desamor y al olvido. En tanto que la catástrofe es inminente, más grande la orfandad que registra el poeta. A lo lejos, la poesía se levanta como una leve esperanza. Venga a nuestra casa, la invitación ya está hecha, dice el poeta. Biografía de una novela, La ciudad y los perros, lo que intentaba ser un estudio de unas cuantas páginas, se le convirtió a Carlos Aguirre en un libro a partir de la pregunta: ¿cómo se manufactura histórica y culturalmente hablando un clásico literario? Para responderla, aborda más de 300 páginas con la más amplia información y con mucha amenidad. Otra novela sobre la novela original. El impostor, Enric Marco, un nondagenario barcelonés que se hizo pasar por superviviente de los campos de concentración nazi en Alemania, inventarse una vida de leyenda, presidir instituciones de sobrevivientes, conceder decenas de entrevistas sobre el tema y pronunciar centenares de conferencias, fue finalmente descubierto. A Javier Cercas, el más notable novelista actual de España, algo como que no le cuadraba. Comenzó a investigar y terminó con otra novela de realidades inventadas o no. Y Arquinca 233 se abre con el resultado del concurso internacional que empatan Inspiration Hotel 2014 de las canteras de Añasguaico, Cerro Colorado, Arequipa, con el Archivo General de la Nación, proyecto enviado desde Pueblo Libre, Lima. También hay propuestas para el Archivo General de la Nación en segundo y tercer lugar y dos menciones honrosas. Casi toda la edición está dedicada a los resultados del concurso. Las últimas del programa. El próximo domingo 31, el asentamiento humano San Cosme de la Victoria recibirá la fiesta cultural El Ballet de Lima se mueve, que presentará extractos de las obras más importantes de su repertorio. Este lunes 1, en la quinta sesión de conversaciones sobre el futuro, Miguel Giusti y Víctor J. Krebs dialogarán con Salomón Lerner Febres y Rosa María Palacios respecto a la democracia en el futuro. La cita es a las 7 de la noche en el auditorio del Goethe Institut, Girón Nazca 722, Jesús María, y el ingreso es libre. El Teatro Ricardo Blume de Arangua presentará Memorias, Orquesta de Sound Painting, bajo la dirección de Du Sanfun en la parte escénica y Mario Gaviria en la dirección musical. Desde el lunes 1 a las 9 de la noche y todos los lunes de junio en el Girón Huiracocha 2160 Jesús María. Sound Painting es el lenguaje de señas para la dirección en vivo de piezas improvisadas creadas por Walter Thompson. La Biblioteca Nacional realizará el próximo martes 2 el seminario La Hoja Sagrada de la Coca, Usos y Abusos. Participarán la ex jefa de Devida, Carmen Macías, el psicólogo e investigador Baldomero Cáceres, la arqueóloga Marta Palma, entre otros expositores. Noble Caterva, 25 años de poesía, miércoles 3 a las 7 de la noche, auditorio de la Asociación Guadalupana, Avenida Alfonso Ugarte, esquina con Avenida España. Homenaje de la manzana mordida a Noble Caterva por sus 25 años. Curso especializado de curaduría y diseño de exposiciones dictado por el curador e historiador del arte Manuel Munibe Maco desde el 6 hasta el 25 de julio en el local Residencia Coworking, Avenida Reducto 1518, Miraflores. El jueves 4 continuará en la Casa de la Literatura el ciclo de conferencias alrededor de dioses y hombres de Huarochirí, manuscrito quechua traducido al español por José María Arguedas. A las 7 de la noche, Mesa Redonda, El Apocalipsis Andino participan Zenón de Paz, Gustavo Puntix y Rafael Tapia. El ingreso es libre. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos y nos veremos en el siguiente programa. Que tengan un buen fin de semana.